no es ni ético ni político que sigamos permitiendo que haya una gran parte de la humanidad que sigue sin disfrutar de sus derechos que le son inherentes como personas. En el año 2000, los líderes mundiales prometieron que antes de 2015 terminarían con el hambre. Pero hoy, 850 millones de personas en todo el mundo siguen pasando hambre. El Pacto Valenciano contra la Pobreza emana de otros pactos anteriormente firmados desde finales del 2007, pero yo quería resaltar la importancia que ha tenido la demanda social, la movilización social llevada a cabo por la plataforma Pobreza Cero en toda España y también en la comunidad. Cansados de que no se les escuche, estos voluntarios de la plataforma Pobreza Cero han usado su propio cuerpo para hacer visible su mensaje. Creen que la pobreza se puede erradicar distribuyendo mejor la riqueza y por eso se han concentrado en la playa de la Malvarrosa, en Valencia, para formar esas dos palabras en valenciano, Pobreza Cero. Que té una important dimensió simbòlica d'unitat davant les necessitats bàsiques de qualsevol ésser humà, no pot haver-hi més d'una resposta. Tots, polítics i societat civil, hem de col·laborar plegats per garantir-les. És un punt de compromís escrit que això significa que a nosaltres com a organització, com a coordinadora, ens implica fer un esforç de seguiment, un esforç de demanda, un esforç d'anar aconseguint cada un dels punts que estan establerts. Izquierda Unida ja signa un pacte d'aquestes característiques a nivell de l'Estat. Ara avui se firma el pacte autonòmic i nosaltres tenim el compromís des d'Esquerra Unida d'impulsar tots els pactes a nivell local, a nivell comarcal, precisament per a generar aquesta conscienciació de la ciutadania per a lluitar front a la pobresa. El compromís fonamentalment és redoblar els esforços per lluitar, per erradicar la pobresa en el món i sobretot per aconseguir el 07 tan reivindicat, el 07 dels recursos a cooperació internacional i projectes de desenvolupament per als països més empobrits. Reclamarem, exigirem als governs, al govern valencià i al govern central, que prenguin totes les mesures encaminades a solucionar un problema que en ple segle XXI no hauria de ser tal problema, sinó que s'hauria d'actuar en clau de solucions al que pateixen, que per desgràcia cada vegada més ciutadans i ciutadanes del país valencià, d'Espanya i del món. Yo pienso que sería muy positivo que esto no se quedara solamente aquí, que no sería solamente una iniciativa autonómica. Yo creo que sería positivo el que esto se trasladara en los distintos municipios y que este pacto por la pobreza que se firma en este momento en los distintos partidos políticos de la Comunidad Valenciana también se realizara en todas las entidades locales. Este pacto es un proceso y, por lo tanto, la firma de hoy no hace más que abrir una nueva etapa, ¿no? Una nueva etapa en la que lo importante va a ser esa comisión de seguimiento integrada por miembros de todos los partidos políticos y de la Coordinadora y Pobreza Cero. Y esa comisión tiene que reunirse regularmente, tienen que ser las mismas personas para que realmente haya un seguimiento. Es un buen trabajo el que ha realizado la coordinadora de ONG desde la comunidad del País Valenciano y yo creo que este trabajo será productivo para todos. Evidentemente, en el futuro hay que erradicar la pobreza y este es el mejor paso para hacerlo. La Universidad de Valencia destina el 0,7 de su presupuesto. Debemos ser de las pocas organizaciones que realmente destinamos esa cantidad a cooperación, no solo del presupuesto general, sino también de las nóminas de los trabajadores y trabajadoras, todos aquellos que voluntariamente lo ceden, y de la matrícula de los estudiantes que así lo quieren. En el Consejo Valenciano de Cooperación al Desarrollo, la verdad es que están representados también todas las instancias
Y es una buena base operativa para ir preparando los nuevos planes directores de cooperación. Estem convençuts de que aquestes bones intencions són importants per a canviar la cultura de les societats. Les societats no avancen de forma natural, avancen per impulsos que dona iniciatives com esta. Y desde las organizaciones sindicales nos parece un acto importante, teniendo en cuenta que ahora mismo y con la extensión de esta crisis globalizada y patriarcal, la pobreza empieza a tener más rostros de los que antes existían. Desde la UGT del País Valenciano queremos felicitar a la Coordinadora Valenciana de ONGDs y a la Plataforma Pobreza Cero por la consecución del Pacto Valenciano contra la Pobreza en su objetivo de dar una mayor cohesión y transparencia a la política autonómica valenciana de cooperación al desarrollo. Una cosa muy interesante es que ahora abrimos una nueva etapa de signatura de pactes locales, pactes municipales, que provocarán l'aparició de plataformes de pobresa cero a nivell municipal i, per tant, tot un procés de mobilització social que esperem acabi en la signatura de pactes autonòmics. No? Contamos contigo. Contamos contigo.